maestro del desastre. Cocochosa. ¡Buenos días, Isla Ensalada de Frutas! ¡Otro día perfecto en el paraíso! ¡Coco Fred! Está despierto y suena peligrosamente amigable. ¡Oh, sí! Mi camiseta. No comiences el día sin... ¡Tan, tarán! ¡Mí! ¡Deséame suerte, Betty! ¡No soporto un día más! ¡Debo salir de la isla antes de...! ¡Buenos días, Gajito! ¡Hola, Resbalo! ¡Hola, Deslizo! ¿Qué hay de nuevo? ¡Nuestros calzoncillos! ¡Son más que calzoncillos! ¡Son unas mallas de cuerpo entero! ¡Oh, fantástico! ¡Esos enterizos son fabulosos! ¡Somos famosos! ¡Hola, Bingo! ¿Eres tú? ¡Adivina! ¡Tengo planes geniales! ¿Planes geniales? ¿Otra vez no? ¡Increíble! ¡Qué vista! ¡Ah! ¿Nuevos amigos? ¡Ah! ¡Los duendes detestan que encuentre su oro! ¡Ah! Fred, no sé. Creo que hoy debo descansar. ¿Qué quieres decir? Ya sabes, descansar, holgazanear y no hacer nada. ¿Descansar? Oye, no conozco esa palabra. Descansar. ¡Descansar! Está bien, está bien. ¿Cuál es el plan? Bueno, es el tercer miércoles del mes. Y eso quiere decir que es... ¡Miércoles! Y... ¡Día de los sombreros raros! ¡Esperen! ¿Ven esa nube con forma extraña en el cielo? Es una señal que solo puede significar una cosa. ¡Melvin está a punto de eructar! ¡Oh, no! ¿Quién es Melvin? ¡Melvin es un gran volcán! ¡Oh, no! ¿Qué es un volcán? ¿Ah? ¡Esperen, chicos! Antes de continuar con esta conversación de volcanes, ¿por qué no hacemos una pausa y leemos las reglas? Prohibidas las fogatas, prohibido nadar sin calzoncillos... ¡Eso no es justo! ¿Prohibido parpadear? ¡Eso es malo! Y prohibidos los volcanes. Dice, prohibidos los volcanes. Como pueden ver, no tenemos volcanes en la isla de ensalada de frutas. ¿Pero qué pasa con Melvin? El señor Melón se lanzó un viento. ¡No lo hice! ¡Vino del volcán! Pero usted dijo que no teníamos un volcán. No lo teníamos. No hasta ahora. ¿Sabes, Fred? No quiero acusarte, pero parece que cada vez que tienes una idea en tu cabezota, por más extraña y absurda que sea, aparece. Primero, fue aquella licuadora andante. Luego, aquellos pepinillos payasos. Después, el hombricornio, el perro helicóptero, el mangófono. Y ahora, esto. ¿Qué hacemos? ¡Entramos en pánico! Debemos jugar este juego otra vez más tarde. Pero por ahora, inventaré cómo impedir que Melvin siga eructando. ¡A la cocochosa! ¡Oh, vieja y sabia cabeza, Tiki! Tenemos un Melvin. ¿Nos podrías indicar cómo deshacernos de él? ¡Miren, chicos! Saludos desde Hawái. Estas personas hicieron un ritual con camisas floreadas y alegres bailes para impedir que su Melvin eructara. ¿Qué esperamos? ¡Pónganse sus camisas floreadas! ¡Bien, ahora todos! ¿Tenemos nuestras camisas floreadas puestas? Yo tengo una camisa con papas. Y yo tengo una marioneta de media. ¡Muy bien!
Abuka noki woki, alaka fue fue, bla 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 bla, todos juntos. Oh, no funciona. Todos bailen más rápido. Sigue sin funcionar. Bueno, tengo otra idea. Atrás. El antiguo pergamino del conocimiento, escrito en sus páginas suaves, absorbentes, no ácidas y de calidad de archivo, están los rituales que nos ayudarán a limpiar nuestro problema al borde del volcán. ¡Oh! ¡Conozco un atajo! ¡El borde del volcán es una pared vertical! ¿Atajo? ¡No puede haber un atajo! ¡Eso rompe las reglas de la física! Ahora, de acuerdo al pergamino, estos rituales especiales calman a nuestro Melvin. Primero, tenemos que hacer barbas extrañas con plumas de gaviota. ¡Era un chiste! No, el primer ritual es silbar una canción con la boca llena de galletas. Señor Melón, las semillas de melón no son parte del ritual. Muy bien, solo queda un ritual. Sí, es uno fácil también. Ahora, de acuerdo al pergamino, uno de nosotros tiene que saltar dentro del volcán. ¡Oh, oh! ¡Yo! ¡Suertudo! ¡Oh, no! ¡Casi lo olvido! ¡Oh! ¡El señor Melón es un fantasma! ¡No soy un fantasma! ¡Caí en el abismo y trepé para salir! ¡Engañé a Melvin! ¡No! ¡Cielos! ¡No pueden creer! ¡Casi se me olvida el día de los sombreros raros! ¡Bien! ¿Les gustan sus sombreros? ¡Están hechos de vejigas marinas y almejas burbuja! ¡Cuidado, Fred! ¡Tienes lava caliente en tu cabeza! Está bien, mientras mi leche no se vaporice. Sí, bien por ti, Fred. ¿Por qué no regresamos a la playa y hacemos un concurso de esculturas de arena mientras tú pasas el resto de tu vida tapando a Melvin con tu frente? Eso suena divertido. Me pregunto, ¿a dónde estará yendo toda esa lava? ¡Adiós, Isla Ensalada de Frutas! ¡No te olvides de escribir! ¡Nada impedirá que me vaya de la isla ahora! Excepto quizás esto. ¡Súper! Estoy atrapado en un poste de lava endurecida. ¡No! ¡Fred! ¡Estos sombreros tontos salvaron nuestras vidas! Son sombreros raros. El día de los sombreros tontos es el mes que viene. ¡Lo que sea! ¡Eres un héroe! ¿Qué fue eso? El agua está bajando ahora. Ahora iremos a parar al centro del volcán. ¡Bravo! ¡El juego del pánico otra vez! ¡Guau! Dije que quería volver a jugarlo. ¡Y lo estoy jugando! Bien, parece que por fin hicimos feliz a Melvin. ¡Melvin se lanzó un viento! ¡No fue Melvin! ¡Señor Melón! ¡No, Kiwagu fue y fue! ¡El señor Melón hizo pun! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Viva yo!